Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hoy, jueves, tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración, nuestra media hora con Jesús. Aprovechemos al máximo, hermanos y hermanas, esta media hora. Recordemos que no hay tiempo para perder el tiempo es posibilidad de ser, el tiempo es para desarrollar al máximo todas nuestras potencialidades corpóreas, intelectuales, emocionales e intelectuales. Todo lo que Dios nos ha dado, hermanos y hermanas, es para que nos desarrollemos al máximo. Y el tiempo es una oportunidad para ganar la eternidad, hermanos y hermanas. No hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa, aceleremos la historia. La historia se acelera desde la iluminación. La historia se acelera desde un estado de santidad. Busquemos, hermanos y hermanas, lo más importante en el reino de Dios. Humanicemos la humanidad. El nuevo paradigma de esta globalización es un paradigma espiritual, ecológico y solidario. Son las tres bases fundamentales de la civilización que debemos construir, hermanos y hermanas, en este siglo XXI, una humanidad espiritual en contacto con su trascendencia, en contacto con el fundamento último, en contacto con el misterio de Dios. Recordemos esa frase, hermanos y hermanas, que siempre citamos de ese intelectual francés, André Malraux, que el Papa San Juan Pablo II citó en su libro Entrevista Cruzando el Umbral de la Esperanza. Dice André Malraux: el siglo XXI será el siglo de las religiones o no lo será en absoluto. Las religiones es un grupo de hombres y mujeres que creemos en Dios, que creemos que el fundamento último no está en el mismo hombre, que el fundamento último no está en la ciencia, en el progreso, en la civilización. La religión es una conexión con la trascendencia. Si el siglo XXI será el siglo de las religiones, o no lo será en absoluto. Siempre citamos también a John Sea, un gran ecologista australiano, defensor de los bosques, que dijo: a no ser que haya una gran revolución espiritual en el siglo XXI, la humanidad se endereza inexorablemente al colapso. También Karl Rahner, un gran teólogo católico alemán, dijo: el cristiano del futuro tiene que ser un místico o nada. Un hombre que haya experimentado a Dios en su vida, una mujer que haya experimentado a Dios en su vida. Hermanos, hermanas, el futuro es hoy. Hoy es el futuro. Hay que ser santo o nada. Por tal razón, hermanos, hermanas, busquemos la santidad. Y la santidad para nosotros es un estado de conciencia. Y el contenido de ese estado de conciencia es la filiación divina, que somos hijos, hijas de Dios. Sabemos el camino es Cristo, la verdad y la vida. Jesús le dijo a la mujer samaritana: la salvación viene de los judíos. Un judío salva a la humanidad, un judío redime a la humanidad. Ningún ser humano, desde Adán hasta el último Adán, desde Eva hasta la última Eva, se autorredime a sí mismo. Ningún ser humano se salva, ningún ser humano es capaz de darse la vida después de la muerte. Solo eso lo hace Dios, a través de Jesucristo, su Hijo amado. Démonos prisa, aceleremos la historia. Hermanos, hermanas, hoy jueves tenemos el texto del Salmo 36:5. Atención a este versículo fuerte, hace alusión al pecador. 36:5. Dice: maquina maldades en su lecho. El pecador, aún en su cama, está pensando mal. ¿Cómo va a robar? ¿Cómo va a matar? ¿Cómo va a estafar? Se obstina en el camino equivocado, incapaz de rechazar el mal. Hermanos, hermanas, este ser humano que describe el salmista, como que ha vendido su alma al diablo, incapaz de rechazar el mal. Hay que entender el texto, hermanos, hermanas, de esta persona que ha entregado su alma al demonio. Pero de todos modos, hermanos, hermanas,
Desde una antropología cristiana decimos que todo ser humano, mientras existe, tiene la posibilidad de volverse a Dios en el ejercicio de su libertad. En el ejercicio de su libertad. Te oremos, hermanos, hermanas, por estos hombres y mujeres que maquinan el mal día y noche, no rechazan la maldad, se adhieren permanentemente al mal. Su situación es sumamente peligrosa. Cuando el mal llega a su corazón, lo maquinan y lo ejecutan, lo materializan. Hermanos, hermanas, dos cosas. Cuidémonos para adherirnos siempre al bien, rechazando la maldad, como dice la palabra. Adhiérete al bien, rechaza el mal, busca la paz y corre tras ella. Sí, cuidémonos, hermanos, hermanas. Cuidémonos. Andemos siempre por los senderos de la luz, por los senderos del amor. No hagamos pactos con el diablo, con el mal, con el mundo. Rechacemos la mentira, todo lo que sea maldad, todo lo que sea ofender al otro, rechacémoslo y entreguémonos de corazón a Dios. Y luego oremos, hermanos, hermanas, por tantos hombres y mujeres incapaces de rechazar el mal, que se adhieren a la maldad, sabiendo que la misericordia de Dios es eterna, que la misericordia de Dios siempre anda buscando un orificio de la libertad humana para adentrarse en ese orificio y salvar a ese hijo, a esa hija. Como dice Pablo, Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice Pablo. Y el profeta Ezequiel, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Que la palabra de Dios nos ilumine, hermanos, hermanas. Que la palabra de Dios nos ayude a orientarnos siempre hacia el bien, hacia la luz, hacia la paz, hacia el amor. Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hoy jueves, hermanos, hermanas, hacemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida
a Jesús, camino, verdad y vida, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Respondemos, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, San José y mi ángel custodio, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de tus 12 apóstoles y de San Pablo apóstol, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Lucas, Evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara y Santo Domingo de Guzmán, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abad, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Pío de Pietrelcina, San Juan María Vianney y San Serafín de Salove, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa Catalina de Siena y Santa Cecilia Mártir, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Blandina Mártir, Santa María Goretti, Santa Faustina Kowalska, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa María de Jesús crucificado, San Moisés y San Elías, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor,
Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. Jesús, en ti confío. 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 Señor,